17.000 metros cuadrados son muchos metros cuadrados, son más grandes que algunos hospitales. Y aquí hay para hacer muchas cosas. Y aquí hay para hacer cosas grandes y chicas. Y para hacer grandes cosas y también pequeñas cosas que son también muy importantes. Con lo cual vamos a ofrecerlo a la ciudad y a la región como algo que usemos, que podamos utilizar todos y para muchas cosas. Para eso vamos a hacer jornadas de puertas abiertas para que los cacereños y caceñas lo puedan ver. Porque es que esto además merece la pena ver. Aparte de venir para celebrar cosas aquí, esto está tan bien hecho y es tan bonito que es hasta, yo creo, visitable para valorar obras emblemáticas. Yo creo que este salón o el salón de plenario va a ser a partir de ahora un sitio de referencia en Extremadura, como lo son los otros palacios de congreso o como es el auditorio de San Francisco. Tercera reflexión. Yo creo que nadie tiene ya la más mínima duda, o debería tener la más mínima duda, de que hoy día el concepto de movilidad ha cambiado. Es decir, hoy, antes nos pasábamos años y años, generaciones anteriores, prácticamente casi se mueven. Hoy está todo el día la gente moviéndose de un lado para otro, ciudadanos que van, ciudadanos que vienen, y hay un concepto de movilidad completamente cambiado. Eso hace que aparezca en el horizonte el turismo de congreso como una importante fuente de ingreso, importantísima fuente de ingreso. Yo he ido viendo la evolución a lo largo de los tiempos, cuando era consejero de Sanidad lo fui viendo con mucha claridad, cómo pasamos de que no se celebrara en Extremadura ningún congreso nacional a que prácticamente algunos ya no se podían celebrar porque no teníamos fecha para poderlo celebrar. Esa evolución está ahí y va a seguir estando. El atractivo que hoy Extremadura tiene para muchos ciudadanos y ciudadanas del resto de España y de otros países hace que seamos potencialmente, además de la realidad que ya tenemos, sede de muchos congresos. Y cada día los congresos son más multifuncionales, que no vienen buscando solo un gran auditorio, vienen buscando la multifuncionalidad de poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y eso yo creo que también es un atractivo más que le aportamos, que le incorporamos con este Palacio de Congresos. Cáceres, como ciudad cultural de referencia, ahora también de la ciencia y la innovación, es polo de atracción permanente de muchas cosas. Pero pues aquí tiene también, a partir de ahora, un nuevo espacio para poderlo desarrollar. Me gusta mucho la solución que se ha dado para hacer compatible lo presencial con las exposiciones. Es decir, creo que aquí va a ser posible plantear muchas actuaciones al mismo tiempo, y eso le da un valor añadido, un enorme valor añadido, ¿no? Este centro, que está muy bien situado, disponer en el corazón de la ciudad, en una parte del centro de la ciudad, de un espacio como este, yo creo que es también un elemento diferenciador, porque no es necesario tener que estar cogiendo vehículos para poderse desplazar al sitio, como ocurre en muchas ciudades modernas en las que los palacios se sitúan a las afueras o en las extrarradios de las propias ciudades. Nadie duda, creo ya, que el empaquetamiento de ofertas turísticas es el gran valor del turismo de ahora. Los ciudadanos que viajan ahora ya no vienen a hacer una sola cosa, vienen a hacer muchas. Y el que viene a un congreso no viene solo al congreso. Viene al congreso para conocer Cáceres, para conocer Monfragüe, para visitar las localidades que en Extremadura hay. Y eso es un elemento fundamental, porque es uno de los sectores tradicionales que se pueden convertir y que se están convirtiendo también en tractores para la generación y la creación de nuevos empleos, que tiene que ser definitivamente el objetivo, ¿no? Y con eso precisamente quiero terminar. El empleo no viene llovido del cielo. Es nuestro principal problema. Es mi principal preocupación y la va a seguir siendo. Este es un instrumento, no una solución definitiva, pero un instrumento más para, a través de esto, generar empleo fundamentalmente en el sector turístico y también en una industria que es también industria, como es la industria cultural. Muchas veces hemos pensado que la cultura es un adorno. No, la cultura hoy día es una parte importante de nuestra economía y como tal hay que entenderla y tratarla. Y a partir de un espacio como este, no sabemos todavía decir a cuántos empleos va a equivaler, pero seguro que va a equivaler a muchos empleos. Y esa parte hoy tiene que ser necesariamente considerada. Y por último, quiero primero tener un recuerdo para la anterior consejera de Cultura, Leonor Flores, cuyo mandato se puso en marcha y se definió este proyecto, agradecer el esfuerzo que se ha hecho y sobre todo han sido años duros, muy difíciles. Obras como esta las podíamos haber dilatado, las podíamos haber llevado a más adelante y hemos querido hacerlas porque creo que era necesario.
priorizar las prioridades e intentar hacer más o menos en estos años difíciles. Quiero que se valore adecuadamente el esfuerzo que se ha hecho, no para echárselo a nadie en cara, aseguro que no es para eso, sino para que se valore adecuadamente el esfuerzo realizado. Creo que se ha hecho con recursos económicos una gran obra para Cáceres y una gran obra para Extremadura, de la que me siento enormemente orgulloso. Así que os la entrego, Carmen. Vuestra es ya, a partir de hoy, de todos los cacereños y de todas las cacereñas. Espero que lo podamos disfrutar todos y espero que lo podamos disfrutar juntos. Nada más, muchas gracias.